chicos, una vez más, un tercer video en el día de hoy, y es algo de lo que quería hablar hace mucho, pero no se me dio la oportunidad, y en realidad, wow, se me ha ido el tiempo por arriba con respecto a este video, y es para hablarles de Pokémon Sol y Luna. Wow, o sea, bajaron la demo, porque honestamente, cuando tú bajas la demo, tienes la oportunidad de ver muchas cositas, que fueron lo que hizo que yo en verdad dijera aún más, quiero jugar estas versiones de Pokémon. O sea, el juego, aparte de que se ve mucho mejor, tiene sus cositas malas por lo visto que he estado escuchando en cuanto al juego real, en cuanto a caída de frame rate y etcétera, pero el juego contiene mecánicas que han mejorado en cantidad, dándole oportunidad a los nuevos de entrar mucho más fácil al juego, lo cual es muy bueno. Y también es bueno para nosotros porque nos agiliza las cosas que queremos hacer. O sea, el juego ya está a un punto donde no quiere que ni siquiera uses mucho la cabeza. Y hay gente que dice, no, que Pokémon se está volviendo muy fácil, que eso es malo. No, señores, Pokémon es un juego portátil. So, lo que tú quieres hacer es rápido, hacer lo que tú quieras hacer y ya. Sí es bueno que tú tienes que pensar y demás. Pero, por ejemplo, yo estaba jugando y ahora el juego incluso te dice, antes de tú cambiar el Pokémon, si el Pokémon tiene ataques que sean súper efectivos o no efectivos contra el Pokémon que vas a pelear. Y hay veces que, por lo menos en mi caso, se me ha ido ya a saber qué Pokémon tiene ventaja contra otro, especialmente con los nuevos, los más nuevos. Recordando los Fairy, ¿qué le da a los Fairy? ¿Qué era lo que podía darle a Veneno? ¿Qué es lo que le afecta a los Dark, que no sea solamente peleador? ¿Los Fantasmas sí le afectan a los Dark? No recuerdo. Son cositas que ya no hay que cuestionarse si tienes un ataque viable contra esos Pokémones que estás en contra, porque está ahí diciéndotelo. También hay un botón de acceso rápido al último ítem que usaste en la parte izquierda. Creo que yo llevo un tiempo sin tocar el demo, pero estaba ahí. Yo como, hey, tú le das y ya, por ejemplo, Pokébolas. Cuando estás atrapando Pokémon, no tienes que estar entrando al menú y seleccionándolo y demás. Le das ahí, clic, Pokébola de una vez. Y yo, hey, esto está muy chulo también, eso es muy bueno. La corrida en los Pokémones. Puedes montarte sobre Pokémones y avanzas más rápido en terrenos distintos, ya sea de terreno de tierra, por el mar y también el vuelo, pero tiene Pokémon Snap integrado, o sea, no tan chulo como Pokémon Snap, pero está ahí, tirarle fotos a Pokémones para distintos retos. Vi uno de los trials, por lo menos, de Totem Pokémon. Los ataques Z, que son extremadamente visualmente geniales. Yo espero que por lo menos tenga un botón de corte rápido para no tener que siempre estar viendo la animación, porque en realidad se va a volver técnicamente aburrido con el tiempo. Y son ataques que en realidad toman casi hasta 30 segundos en revelar, terminar el golpe. La barra de sangre siempre baja lento en el juego, o sea que eso tiene su parte negativa en cuanto a cuánto tú duras en una batalla ahora comparado con antes. Tarda un poco más y por eso se le bajó un poco los puntos de emoción en esa parte, pero todo lo demás lo cubre por completo. En los trailers comerciales que todavía estaban del juego antes de que saliera, pudimos ver a los campeones de Kanto, Red y Blue, participando dentro del juego, no solamente como un peleador que enfrentas en esos terrenos de batalla, que cuando llegas muy lejos te encuentras con ellos, o campeones anteriores del juego que uno pudo ver en Diamond and Pearl, Black y White, etc. En este están ahí de parte de la historia, como tal vez dejando entender que tarde o temprano habrá una conexión de parte de esto con un próximo juego, tal vez viendo Encanto, lo cual nos lleva a los rumores que se han estado mencionando de una versión que la tercera entrega que normalmente Pokémon hace, lo ha dejado caer un poco, pero siempre han estado en ese meneo, que si sale Rubí, Zafiro, viene la Esmeralda, que viene Diamond and Pearl, viene la Platinum. Después comenzaron entonces con el Do y Do. Black y White tuvo su Black y White 2. Dos juegos más en vez de solamente uno. Dos entregas más. Pero era una historia completamente diferente a la que tuvimos antes. Aunque fuera la misma región y los gimnasios cambiaron en mínimo. Pero la historia diferente y todo. O sea que era mucho mejor que simplemente una tercera entrega con un pedacito extra. Como fue Emerald, Platinum y demás. Es nuevo por completo. Así mismo entonces vimos X y Y, no tuvimos una tercera parte, pero sí tuvimos los remakes de Omega Ruby y Alpha Sapphire. O sea, de Ruby y Zafiro. Con esas dos entregas, técnicamente partiendo la idea de tener una tercera versión, tuvimos esas y fueron dos juegos más. So ahora, en vez de tener un tercer juego para el 3DS, probablemente tengamos la tercera entrega de Pokémon Sol y Luna en el Switch
y se ha rumorado que el nombre va a ser Estrella, el cual no está mal, tal vez por el hecho de que Cosmo, o como sea que se llama, hay un Pokémon de estos legendarios, tú lo puedes criar desde un Pokémon más pequeño, que es el que parece una estrella cometa, un Luma, y luego este se evoluciona a Solgaleo o a Lunala, dependiendo de la versión en la que tuviste el Cosmo, no me acuerdo el nombre, es como Cosmo, algo así. Solo que se llame Estrella, no estaría fuera de lugar. Solo que en el juego, aparte de ellos dos, tenemos la estrella y tenemos un fantasmita, creo que es legendario, ahí bien chulo, me gusta eso. Pero la estrellita es, digamos, lo único que se refiere a estrellas. Yo esperaba más como el nombre Eclipse, por el hecho de sol tapando la luna o la luna tapando el sol. En fin, eso hubiese sido tal vez un nombre más interesante para mí en cuanto a la tercera entrega. Pero estrellas está bien, pero para el Switch, ¿qué harían entonces? ¿Lo van a mantener con los gráficos de 3DS? ¿Lo van a subir a gráficos estilo que tuvimos una aventura similares en el GameCube? Aunque eran aparte, miren eso, cuando estaba mencionando en el video de los juegos virtuales, porque en GameCube tuvimos dos juegos que tenían modo historia de Pokémon. No era como Pokémon Stadium, que nada más era pasar tu Pokémon y pelear, sino que tenías una aventura. Dado no era lo mismo que las entregas portátiles, eran un poco más cortas también, pero la idea eran diferentes. Robabas los Pokémon. Los Pokémon eran oscuros y tenías que curarlos antes de poder subir el nivel y hacerlo aprender ataque, etcétera, etcétera, etcétera. Y algunos Pokémon en ese tiempo, al menos de que tuvieses esas entregas, no podías completar el Pokédex de otra, y tenías sus cajas también, compartías, eran bien chulos. So, jueguen esos también si pueden en la consola virtual, si es que lo llegan a meter y si esos rumores se confirman. Pero volviendo a Sol y Luna, los juegos están jam-packed con cosas. Los Z movimientos hay especiales, vi que Mew tiene uno específico de él, una bomba de ADN. Wow, parece una Genkidama, pero en vez de recogiendo la energía del mundo, recolecta esferas que forman una espiral de ADN y boom, yo, wow, Mew. Tomaron en cuenta a Mew, ya no mucho sin ver a ese hombre, y eso estuvo muy, es un buen toque. Muchos de los Pokémon en realidad son muy muy chulos, especialmente esos ultra bestias que no son Pokémon, son como Digimones dentro de Pokémon. No sé nada todavía porque no me he spoileado mucho, no quiero ver, no veo gameplays de gente jugando juegos. Yo veo los trailers, veo los reviews, pero no veo gameplay, porque eso es lo más tonto que yo he visto que una gente haga. Pero de juegos de pelea sí, es chulo ver gente jugando juegos de pelea, pero viendo una gente pasando el juego, por eso me he decaído un poco subiendo los videos de Bayonetta 2, porque uno, no mucha gente lo estaban viendo, y dos, si a mí no me gusta ver juegos gameplay de otra gente, ¿qué me va a hacer a mí emocionarme subir gameplay de algún juego? A mí me gusta enseñarle reviews, me gusta mostrar juegos de pelea si puedo, en este caso solamente Smash Brothers, pero quería poner Pokémon también en la mezcla, pero Pokémon muchas personas no le estaba gustando tampoco. Pero a mí me encantaría retomar Pokémon un rato para seguir aprendiendo a usar a Mewtwo, a Shadow Mewtwo, mi Braxian bien chulo. Pokémon Tournament de por sí tiene más DLC para las versiones entregas de juegos arcade. Tenemos a Empoleon, tenemos a Croagon, que estaba presente como uno de los Pokémon de asistencia, pero ahora es un Pokémon jugable. Creo que sí, es así. Tenemos a Darkrai. Y tenemos a... ¿cuál era el cuarto que estaba revelado? ¿No era Infernape? ¿Era Infernape? No creo que era Infernape. ¡Ah, Scizor! Scizor está también. Y yo, wow, esos son cuatro bien chulos. No los puedes jugar en la del Wii U. So, ¿por qué? Porque tal vez la entrega del Switch contenga esos personajes que nos falta en la entrega de Wii U, que es un juego bueno en realidad. Y espero un port para el Switch para ir retomarlo y jugarlo mucho más de lo que lo jugué en el Wii. So, Sol y Luna, háblenme de esos juegos. Ustedes ya lo tienen. Yo estoy esperando recibir a Luna en mis manos para poder jugarlo. Loco por jugar ese juego. Y simplemente me gustó todo lo que le hicieron. Hay cosas que le tumbaron que honestamente me he enterado poco a poco. Por ejemplo, el Super Training, que era el medio mío para hacerle los EVs a los Pokémon, lo eliminaron. Y yo, volver a tener ahora que aprenderme el asunto de dónde subirle los EV peleando en lo salvaje. Pero también la mecánica de tú subirle los IVs. Todavía no estoy totalmente seguro de cómo es, pero hay una forma de hacerlo que no tenga que ver solamente con la bridiadera de huevos esa.
que yo honestamente para jugar un juego y durar horas haciendo nada para tener un Pokémon y que para después jugar online, yo no tengo el tiempo para eso. Pero si yo puedo jugar y hacer que mi Pokémon tenga los IDs perfectos de alguna forma, que no sea de manera ficticia o falsa con hacks, pues yo apoyo eso. Y tal vez me brinde una forma a mí de poder disfrutar de del área competitiva de Pokémon, que casi nunca lo he podido hacer por el hecho de que yo no me voy a poner a perder tanto tiempo en Pokémon. Es que requiere demasiado tiempo tener un Pokémon con la naturaleza que tú quieres, con los ataques que tú quieres, con la habilidad especial que tú quieres, y luego que tenga específicamente los IVs perfectos que tú quieres. Y si lo quieres entonces brillante, mucho peor. Y luego tienes que entrenar los EVs. Eso toma días y muchas horas de juego. Y estamos hablando de un solo Pokémon. Imagínense cuando tú quieres un Party de Stage y luego quieres armarte otro Party de Stage. Yo admiro a esa gente que nada más juegan eso y se dedican nada más a eso. Pero Pokéhex existe ahí y muchos otros módulos que sirven para hackear y meter los Pokémon que tú quieras ahí para poder jugar en línea contra tus amigos, y que nadie puede decir hacer nada al respecto, porque por lo visto siempre lo actualiza, siempre lo ponen buenísimo. Hay también información mencionada de que Nintendo está pagándole cantidades de dinero a personas que le briquen el juego de una manera tan exagerada que ellos puedan entonces contrarrestar ese medio de hackeo para evitar el hackeo del 3DS, lo cual yo le apoyo eso también, porque hay personas que se están llevando del gusto de no invertir en consolas y esperando que el juego que los sistemas se pongan viejos y demás para hackear y no tener que invertir en lo que supuestamente le gusta. Si a usted le gusta, usted va a invertir en él. El que quiere ser médico en la vida, aún no hay una forma de tú no tener que pagarla a una universidad para poder estudiar y quemarte las pestañas para volverte médico. Entonces, ¿por qué en los juegos tiene que ser ese medio tan también patético? O sea, tú todavía puedes adquirir un celular, pero a través de años, cuando baja de precio, si no quieres invertir la cantidad que cuesta un celular al principio, cuando sale. So, ¿por qué a un juego, si tú puedes conseguírtelo por $0, hackeándole y haciendo demás cosas? Yo apoyo que la piratería se vaya al cero y el infinito y el más allá. Yo honestamente apoyo que eso se elimine. Le quita gran parte a lo que es ser gamer y lo que es disfrutar de los juegos para mí. Pero hay personas que honestamente, si no tuviesen ese medio para poder disfrutar de los juegos, no lo pudiesen hacer. So, tiene su lado bueno y su lado malo, creo. Hay que dejárselo para aquellos que sí lo requieren y que no quieren esforzarse para disfrutar de lo que gusta, sino que quiere que le caiga de la mata. So, nada chicos, volviendo a Sol y Luna, estoy muy emocionado con esos juegos. Pokémon GO va a tener, hablando más de Pokémon GO, se están liqueando por información de datos que ya están y por incorporar los de la segunda generación. Yo no he podido entrar a mi Pokémon GO y no es porque esté baneado, es que está dando un error extraño que no me deja entrar, y hay muchas personas, pues ya yo les he tratado de resolver, que están pasando por lo mismo y aún todavía no han tenido éxito para poder seguir disfrutando de Pokémon GO, y ahí he quedado atrasadísimo. Pero quisiera poderlo seguir jugando porque es el juego que me hacía perder tiempo en mi celular en la calle. Mario Run va a ser el siguiente, supongo. Mi tomo de vez en cuando está mucho mejor de por sí. Tengo muchos mejores trajes. Ahora tienes el cuarto, lo puedes diseñar, puedes poner wallpaper y puedes mandar mensajes directos, lo cual era algo que era muy necesario y está chulísimo. Está mucho mejor como medio social, y si se le diera vida y más continuidad, seguro que la gente lo disfrutara mucho. Y yo creo que en cuanto a Pokémon, eso es todo lo que hay que mencionar ahora. Hay muchas cositas como de eventos especiales. Mogienna, el Pokémon que se parece mucho a Diancie, que es Steel Fairy, creo que es. Ya lo están dando por eventos, pero para Sol y Luna, por escaneo de QR. Disfruté de Ash Greninja en el demo, y tú puedes pasarte tu Ash Greninja a la versión de Sol y Luna. Aparte de que si adquieres Sol y Luna antes de un cierto tiempo, puedes conseguir a Snorlax con su especial Cristal Z, que lo permitirá hacer el Snorlalium, lo que sea, que es un ataque personalizado de él. Honestamente, que le dieran brillo a Snorlax, es muy gracioso el ataque. En realidad es como si él se despertara y tiene furia y se vuelve rapidísimo. Una cosa muy chula. So, Pokémon Sol y Luna, increíblemente chulos esos juegos.
loco por jugarlos. Nada, déjenme saber ustedes si les ha gustado Pokémon Sol y Luna, si ya lo tienen, si lo van a comprar, o si no les hypea en lo más mínimo, o si están super hype por el juego. ¿Y qué opinan sobre Pokémon Estrellas para el Switch? ¿Qué ustedes quieren de esa entrega? Yo quiero que sea algo similar a lo que pasó con Black y White. Que en vez de salir Black y White, la Grey, por ejemplo, o que Black y White 2 fueron lo mismo, no. Fueron historias en la misma región con más cosas. So, eso podrían hacer con la versión estrella, agregarle tal vez la región de Kanto, porque se rumora que eso puede ser posible. So, eso sería bastante genial y le daría una razón a uno para comprar el mismo juego otra vez, porque yo esta vez, en vez de comprar Sol y Luna de nuevo, con las posibilidades que tenemos de Wi-Fi ahora, que no es tan incómodo encontrar a alguien para cambiar los Pokémones, no hay necesidad de comprarse las dos entregas. Puedes comprarte una y tener una experiencia muy chula compartiendo con otras personas. Sí, me he enterado que el juego tiene limitaciones en cuanto a los Pokémones sobre sus evoluciones por el tiempo. Y también algo que no me gustó, que creo que leí, ¿por qué Cosmi, el Pokémon que puede evolucionar a Sogaleo Lunala, está forzado a evolucionar al mismo legendario que tú atrapas? O sea, tú en vez de tener una Lunala y un Solgaleo, vas a tener dos Lunalas o dos Solgaleo en Sol o en Luna. En vez de darte la oportunidad de que el Cosmo, porque tal vez lo evoluciones de día, evolucionara a Solgaleo. En mi caso, que voy a tener a Lunala. Pero ni modo, eso lo decidieron hacer así. Y que el juego se juega invertido, como que cuando es de día en Luna, a pesar de que es de día en el día, es de noche en Luna, pero es de día entonces en Pokémon Sol. Y cuando es de noche, es confuso, pero lo que quiero decir es que está invertido en los tiempos en ambos juegos, independientemente de la hora que sea de tu día. So, eso lo hace también algo interesante. Tiene muchísimas cosas más, pero lo voy a dejar ahí. Cuídense muchísimo. Háblenme en los comentarios, como les dije. Denle like a este video si les gustó. Y nos vemos en una próxima. Happy gaming, chicos.